Bueno, muy buena noticia para poder trasladarles. Vitoria-Gasteiz será la sede de la Final Four de baloncesto en 2019 y esto supone pues, un reconocimiento al trabajo que se está haciendo en este ayuntamiento junto con el resto de instituciones vascas por hacer de Vitoria-Gasteiz una ciudad referente a la hora de celebrar eventos deportivos de primer nivel y por otra parte un reto, ¿no? Un reto para demostrar a toda Europa el carácter de las y los gasteiztarras, el carácter de las alavesas y alaveses, de las y los vascos y esa apuesta que hace nuestra ciudad por ser el referente a nivel internacional de eventos deportivos como este caso es la Final Four. Creo que es la primera vez en la historia de Vitoria-Gasteiz que recibe un evento deportivo de este nivel y por lo tanto creo que es un reconocimiento al trabajo realizado hasta ahora y un reto para, como digo, demostrar el carácter y el estilo de Gasteiz y también de todo Euskadi. Beraz, alde horretatik, bueno, hori da gure lehenengo hausnarketa. ¿Cuánto nos cuesta esa apuesta? Bueno, eso ahora tenemos que trabajar con el resto de instituciones. En todo caso, es una magnífica noticia para la ciudad y creo que Vitoria-Gasteiz se va a convertir en 2019 en la capital del baloncesto europeo. Creo que es también la primera vez que se decide celebrar la Final Four en una ciudad de tamaño medio. Generalmente siempre han sido capitales de estados europeos o grandes ciudades europeas y en este sentido estamos hablando de una gran ciudad que es Vitoria-Gasteiz, pero de tamaño medio, con unas infraestructuras deportivas de primer nivel, con un equipo de baloncesto que lleva muchos años también entre los mejores de Europa y que sin duda pues va a suponer también un reto, como digo, un reconocimiento al trabajo realizado hasta ahora y un reto para demostrar el estilo de la ciudad y el estilo del país a la hora de celebrar eventos deportivos.